In the Gospel of John, chapter 8, verse 12, it says this: Jesus spoke to them, saying, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." And I wanted to encourage you and remind you that when you are a married couple, a husband and a wife, the first and most important responsibility that you have is that you would look to the light of Jesus Christ in your own life. Te amo, amor, con todo mi corazón. Yo sé mejor que nadie que no te merezco, pero Dios es bueno y me ha dado una mujer mucho más allá de lo que me pudiera haber imaginado. Es con esta conciencia y con gratitud que este día me comprometo a todas estas cosas como tu amigo, tu compañero, tu amante, tu protector y consejero, en una palabra, como tu esposo por todos los días que Dios me preste vida. Ricardo, doy gracias a Dios por haberme enviado a ti como el hombre de mi vida, ya que no pudo haber sido más generoso. Y le pido con su gracia me guíe el resto de mi vida para servirte como tu compañera, tu amiga, tu consejera, tu amante y tu esposa. Dedicaré el resto de mi existencia para alimentar tu corazón con mi amor y afecto y te respetaré como el hombre más importante en mi vida. Te amaré y aceptaré tal y como eres y apreciaré cada momento de dificultad como una oportunidad para crecer como esposos.